El show comenzó. Vení a los Cines del Solar. Descubrí y disfrutá con los estrenos del mundo y un creciente show de comercios y entretenimientos. Vení al Solar. Descubrí y disfruta en el corazón de Yerbabuena. ¿Y qué crees? Si plata no tenemos. Un poco de diversión. Si nos matas, no es un centavo. ¿Y quién dice que la voy a usar yo? ¿Estás loco? ¿Con quién dejaron a Sofía esta noche? ¿Qué mierda decís? ¿Qué le hiciste a mi hija, hijo de puta? Si me matan, la niñera hace que Sofía no despierte más. Ahora te sentás y escuchás las velas. ¿Qué reglas? Transformers 2, la venganza de los caídos. Bueno, obviamente, la secuela de la exitosa Transformers, filmada por Michael Bay, que es el mismo director de esta continuación, que bueno, sabemos que es llevar a la pantalla grande las aventuras de estos robots extraterrestres que andan rompiendo cosas en el planeta Tierra. Bueno, primero hay que aclarar unas cuantas cuestiones, o un par de cuestiones. Primero, no es cine. Transformers 2 no es cine. Probablemente sea algo parecido a un spot publicitario, largo spot publicitario de 2 horas 40, sobre los juguetes de la Hasbro, que es la fabricante originales de los Transformers. Primero eso. O puede que sea también una versión audiovisual de un almanaque de gomería. Megan Fox, que es por lejos el principal atractivo de la película, está reducida a una chica de almanaque de gomería. En una película que es casi abstracta, en el sentido siguiente, mientras otras películas se preocupan por poner entre explosión y explosión algo que se parezca a una historia, en esta película, si hay historia, es incomprensible. Pero ¿para qué preocuparse por el guión o por el argumento si ni el director ni el guionista se preocuparon? Seguramente va a haber mucha gente, como digo, Megan Fox es el principal atractivo, todos los demás seres humanos allí son apenas figuras decorativas. Una película para la cual las mujeres son eso, almanaque de carne para almanaque de gomería. Del 1 a las 5 lunitas, 2.5, ¿no? Bien que durant toute ma vie. Michael Jackson fue reconocido como uno de los artistas más innovadores en el campo del videoclip. Recibió numerosos premios por la calidad de sus trabajos visuales, argumentativos, estilísticos, tecnológicos y de coreografía. Sus producciones visuales surgieron casi simultáneamente con la aparición de MTV, el canal que empezó a transmitir en 1981. MTV, que contribuyó a convertir a Jackson en rey, también se benefició con los clips innovadores del artista que reforzaron la notoriedad del canal. Recordemos que la primera experiencia de Michael Jackson en el cine, El Mago, se soldó con un sonoro fracaso artístico y taquillero. La cinta versión negra del Mago de Oz no consiguió gustar a nadie, pese a contar con un director como Sidney Lumet y un reparto de famosas estrellas afroamericanas como Diana Ross. You know what I mean? Oh, yeah. She just says it's a shortcut.
Dispuesto a conseguir el éxito en la gran pantalla, el artista reincidió en sus sueños de grandeza cinematográfica con Moonwalker, una película de tono fantasioso que tenía al rey del pop como un absoluto protagonista. El resultado fue un largo videoclip que solo gustó a los fans y que demostró la megalomanía de un artista que no parecía ver cuáles eran sus limitaciones. Pero si queremos un plato fuerte que sirva como homenaje cinéfilo a este ícono de la música, nos quedamos con Thriller, con locución narrativa de Vincent Price y dirigido por John Landis. Todo un despliegue de medios para un tema más que mítico de la historia de la música y todo un ícono en la realización de los videoclips. Los tragos, el tabaco y el póker se dan cita en The Cincinnati Kid a finales de los años 30. Los mejores jugadores de póker compiten por la supremacía en New Orleans. Steve McQueen interpreta el papel de Cincinnati Kid, un insignificante, codicioso, pero excelente jugador de cartas. Kid tendrá que aprovechar la oportunidad de enfrentarse con el mejor jugador de póker de todos los Estados Unidos, el Rey, interpretado por el magnífico Edward Robinson. Los tragos, las partidas de póker y las bellísimas mujeres que aparecen durante todo el film nos llevan al submundo de los juegos clandestinos, donde Kid se ve involucrado en una serie de oscuros sucesos en su afán de arrebatar el preciado título del Rey del Póker. Viaja al lugar del mundo que quieras, cuando quieras. Lecfer.com, el servicio de Lecfer, viajes y turismo.